Bueno, yo no les voy a mostrar mucho código Python, les voy a mostrar un lugar donde correr Python, que es esta computadorita que se llama Raspberry Pi, Raspberry Pi. Yo me la traje hace unas semanas y la estudié un poco y bueno, les voy a mostrar acá lo que encontré y para qué se puede usar. Eso es lo que me llegó. Y eso es todo lo que llega. No trae caja, no trae fuente y no trae la tarjeta SD, que es la persistencia o el disco duro. Es como una tarjeta SD. El procesador es un ARM V6, es un procesador un poquito viejo. Tiene un Ethernet, dos USB, audio. Todo lo podemos ir viendo ahí en la placa, ¿no? Antihorario. Una salida de televisión, eso es bastante interesante, porque hoy en día las computadoras no traen salida de televisión. Y un puerto GPIO. No es un puerto, más bien son pines GPIO. El tamaño de la placa, yo lo tengo en mi mochila, pero no sé si me da tiempo para sacarla, es así. No sé si lo habían visto en internet, supongo que lo vieron, porque en muchos blogs se está hablando de esta computadora. Lo que yo quiero mostrar acá es por qué sirve para Python. Pero vamos a ver un poco de la historia. ¿Por qué existe Raspberry Pi? Bueno, estos son los señores de la fundación Raspberry Pi. Hay una fundación atrás de esta computadora. Y estos señores son ingleses y tienen una historia bastante grande, los ingleses, de computación personal. Todos se deben acordar de la Spectrum y la que se vendió acá en el Río de la Plata, o el Cono Sur, la TK90. Era una computadora, bueno, que muchos en los 80 tuvimos y que en cierta manera nos ayudó a empezar. Era lo que había en esa época, pero nos ayudó a empezar a programar. ¿Por qué nos ayudó a empezar a programar? Capaz que nos forzó, yo diría que capaz que nos forzó a programar. Era porque cuando la aprendíamos, aparecía esto. En la mía parecía esto, en la Spectrum no sé. Y bueno, si empezamos a tocar las teclas, ahí veíamos que empezaba a introducir palabras. Eso era el lenguaje de programación de estas computadoras, que era BASIC, ¿no? Cuando nosotros booteamos un Raspberry, vemos esto, que es una pantalla bastante conocida para todos, que es un login de Linux. Yo creo que la fundación lo que le interesaba es que esto lo vieran adolescentes y niñas. Que con un XO, como vi por ahí, con las XO, no lo vemos porque está bastante oculto en un sistema gráfico. Pero la fundación Raspberry dice, no, vamos a mostrar lo que hay atrás de las computadoras. Porque ellos empezaron a ver currículums de personas. Y decía, mirá, los que nacieron en los 80 dicen BASIC y un montón de cosas más. Y los que nacieron en los 90 todos dicen Office y otras cosas. Y no decían BASIC. Entonces, y además se dieron cuenta que el desempeño no era el mismo. Entonces dijeron, mirá, qué raro, ¿no? Debe ser porque está un poco cubierto el escenario. Entonces, bueno, en las computadoras de los 80 todos veíamos o terminamos metiendo alguna línea de BASIC. La gente de la Fundación Raspberry no quiere que programemos en BASIC, pero sí quiere que programemos en Python. Entonces, cuando nos ponemos a usar una computadora Raspberry, vamos a ver en todos lados que hay pedacitos de Python. Vemos fuente tirado en nuestro home, que son juegos, que es un gancho muy importante para los grandes también, pero para... Yo cuando era chico quería jugar, más que nada. Y está bastante bueno porque la librería Pygame tiene mucha potencia para hacer juegos y para enseñar Python. Yo creo que hay muchos tutoriales online para empezar a programar juegos. Bueno, eso es un poco de código BASIC. Lo contrasté con un poco de código Python y le di color. Esta es, si nosotros abrimos la consola gráfica, que tenemos que forzarla, ¿no? Bootea por defecto.
Por lo menos hay una cosa que no les expliqué. Hay una distribución estándar en la Raspberry que se llama Raspbian y está basada en Debian. Si tenemos esa distribución instalada, que es la que tiene el 99% de los usuarios de Raspberry, abrimos la interfaz gráfica y vamos a ver que hay iconos de Python para abrir el IDE y un iconito dice Python Games. Eso está bueno porque es una aplicacioncita que la abrimos y tiene un listado de jueguitos que después podemos editar y modificar. Entonces, otra analogía interesante de los 80 y el Raspberry es el tema de las revistas. En los 80 tenía la micromanía que estaba bastante orientada a juegos y ahora tenemos esta revista que se llama Magpie que está más orientada a proyectos pero tiene también algunos jueguitos pero está más bien orientada a proyectos de robótica. Esta revista en Inglaterra se edita en papel también. Está bueno, pero la podemos bajar, es gratuita, es de la fundación y la pongo en la PDF, está bárbara y tiene muchísimos proyectos para hacer con esta computadora. Que además hay una cosa importante, la computadora sale $35, entonces es una computadora que podemos usarla y hasta romperla. O sea, es como para regalarse a alguien y decirle, usala y si la rompes, bueno, no pasa nada. Bueno, esta es otra faceta muy importante de la Raspberry, que tiene esta salida o esta cantidad grande de puertos GPIO de pines. Estos pines GPIO se pueden utilizar para infinidad de proyectos de robótica. Algunos deben conocer el Arduino, similar a Arduino, pero tiene bastantes limitaciones al lado de un Arduino. Por ejemplo, trae un puerto serial, el RS-232, que le llamamos serial, TTL, porque funciona a 3 volts. Después tiene un puerto I2C, para que lo enchufen todos los sensores de Arduino. No sé si conocen Arduino, me parece que están todos. Es también una computadorita para hacer proyectos de robótica. Entonces, yo diría que hay cientos de sensores en el mercado que se pueden enchufar o con I2C o con SPI. Por ejemplo, podríamos medir la temperatura, la humedad, la cantidad de luz y reaccionar, dependiendo de eso, con este programa. Después tiene una sola salida PWM. No nos vamos a meter en eso, pero Arduino tiene muchas más. Y tampoco tiene un conversor análogo digital, que algunos sensores son análogos digitales, o sea, el sensor tira un voltaje, uno tiene que leerlo, se decodifica el valor. Bueno, ahora vamos a hacer un resumen. Esta computadora para educación y hobbyistas anda muy bien, está muy buena. Le podemos enchufar todos los sensores de Arduino. Algunos dicen, ah, qué linda computadora, me voy a armar un media center. Yo le diría que no, porque hay computadoras más potentes como la MK802 que está más buena para media center. Y computadora para todos los días no camina porque es recontra lenta. Ahora lo que yo le voy a mostrar es mi Raspberry con un proyectito que traje, a ver si se copan. Que los últimos 5 minutos que tengo, vamos a ver si lo puedo enchufar. Así vemos un poquito de código Python. Thank you.
Uva. Se alimenta, la Raspberry se alimenta por USB. Se tiene que enchufar un hub USB o a un cargador USB. Ahí ya está boteando. Bien, ahora me estoy logueando por SSH a la Raspberry. Y yo tengo un código preparado para mover estos cerdos. Me he olvidado enchufar algo. Ahí se empezó a mover. Entonces, ¿qué dice acá? Un armamento de oficina. Acá podemos ver cómo movemos la torreta. Y usa un armamento legal que son gomitas. Entonces le damos SC Reload. Bueno, en posición de carga. Bueno, como estas cosas no me están dando el servo de disparar. Bueno, lo movemos un poquito porque se ve que en la mochila se me estropeó un poco. No, como esto es un protoboard, está totalmente de soldado. Ahí vemos que lo podemos mover. Y algún día que tenga más tiempo hablamos del protocolo y eso para mover este tipo de cosas. Bueno, muchas gracias. No me voy a preguntar más.